A partir de la primera revelación, Santa Margarita María Alacoque sufriría todos los primeros viernes de mes, hasta su muerte, la experiencia mística de la llaga del costado de Jesús. Estos eran los momentos particularmente elegidos por el Señor para manifestarle lo que quería de ella y para descubrirle los secretos de su amable corazón. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. En estos siguientes videos te voy a ir mostrando qué contiene cada promesa del Sagrado Corazón a quienes son devotos de esta hermosísima devoción. Antes que nada, todos los que conocen esta devoción saben que es una devoción para reparar el corazón de Jesús. Las promesas de Jesús que fueron dadas a Santa Margarita deben ser movidas principalmente por el amor a Jesús, no solo por las promesas ligadas a esta devoción. Sin embargo, el mismo Jesús quiso darnos un aliciente con sus promesas. Podemos legítima y provechosamente apoyarnos también en ellas para fortalecer nuestra débil devoción. Pues bien, vamos a considerar ahora la promesa preciosa que en palabras de Jesucristo dijo a Santa Margarita. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos los que comulguen los 9 primeros viernes de cada mes, seguidos, la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia ni sin recibir los santos sacramentos, haciéndoles mi divino corazón su asilo seguro en aquella última hora. Y después de estas hermosas palabras de Jesús, haremos la petición que no nos falte nunca, Señor, tu asistencia en los últimos momentos de nuestra vida. A esta promesa del Sagrado Corazón de Jesús le llamamos la gran promesa. Grande es y así se llama, porque con toda razón, en ella promete Jesús lo más grande que se puede ofrecer, la salvación eterna. Dijo Jesús, ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Nada le aprovechará haber poseído todas las riquezas, haber disfrutado todos los placeres, haber escalado la cumbre de todas las montañas, si al fin se condena. Así que promete Jesús lo único necesario, la salvación eterna. Promete Jesús la penitencia final, el arrepentimiento y el perdón en el momento de la muerte. ¿No dice Jesús que el que haya comulgado 9 primeros viernes del mes, aunque muera en pecado mortal, irá al cielo? Eso no es lo que Dios nos dice. Es dogma de fe entender que el que muere en pecado mortal se condena. Pero Jesús promete que no morirás impenitente. Que si se está en pecado mortal, se recibirán las gracias especiales que le mueven al arrepentimiento, a que se salga del pecado confesándose o haciendo un acto de perfecta contrición. Dice la promesa que no se morirá sin los sacramentos. Esta parte de ella es condicionada, es decir, no se morirá sin los sacramentos en el caso de que se necesite recibirlos. No exime Jesucristo de las muertes repentinas. Si necesitas recibir los sacramentos, Jesucristo dispondrá las cosas de modo que los recibas. Si están en gracia de Dios, aunque no los recibas los sacramentos, te salvas, porque Jesucristo cumple su promesa. Te diré algunas otras cosas importantes que puedes considerar. Los pecados también se perdonan al hacer un acto de contrición y el propósito de confesarse. Y pudiera suceder que la persona esté en pecado y la muerte no le deje tiempo para confesarse. Pero hacer un acto perfecto de contrición es como haber confesado los pecados. Y debemos confiar en la promesa de Jesús, porque un acto de perfecta contrición puede hacerse en un segundo y lo puede hacer el alma, aunque la persona no dé señales externas de vida. Por eso hay que confiar en la salvación y en las promesas que Él ha dado. Así, hemos de practicar los primeros viernes de mes, aunque la muerte les haya asaltado repentinamente, estos habrán tenido valor.
A los que han comulgado los 9 primeros viernes, se les repite la promesa que hace a los devotos de su corazón: en la hora de la muerte será su asilo seguro. El corazón de Jesús ofrece un asilo seguro y fuerzas para la lucha y tranquilidad de conciencia. Sin embargo, a la hora de la muerte hay motivos de temor para aquellos momentos. Las tentaciones que puede desencadenar el demonio, los remordimientos por los pecados cometidos durante la vida. Por eso hemos de confiar la promesa verdaderamente grande a la que tales cosas ofrece nuestro Señor Jesús. Son tan grandes las promesas que nos hace el Sagrado Corazón de Jesús que desearíamos tener garantías muy sólidas en ellas, y las tenemos. Es una revelación hecha a una persona santa, cuyas virtudes heroicas han sido reconocidas por la Iglesia, y a una persona elevada al honor de los altares. Los escritos de la santa han sido cuidadosamente examinados por la Iglesia y principalmente las que contienen las promesas que hizo el Sagrado Corazón de Jesús. Refiriéndose a todas ellas, la Iglesia, en la oración de la santa que se reza en la misa de su fiesta, puso aquellas palabras: le fueron reveladas a ella inescrutables riquezas del corazón de Jesús. Pero la gran promesa, por la importancia de su contenido, fue examinada con mayor esmero. Dice un testigo: fue sometida al juicio de los teólogos de Roma y estaba subrayada gruesamente, prueba de que los encargados de examinarla no la dejaron pasar sin haber pensado seriamente sobre ella. El Papa Pío XI, en la encíclica Miserentissimus Redemptor, alaba la práctica de la comunión de los 9 viernes primeros de mes y dice: según los deseos de Cristo. Prueba de la estima que la Iglesia tiene a esta promesa es la indulgencia plenaria que concede cada primer viernes de mes al que comulgue, se confiese y asista al ejercicio público en honor al corazón de Jesús. Y si no puede asistir a este ejercicio público, rezando privadamente algunas preces para reparar las injusticias hechas al corazón de Jesús. Ahora voy a terminar de explicarte lo que conlleva esta gran promesa con los requisitos para el cumplimiento de la misma. ¿Qué condiciones se requieren en el corazón para que esta promesa sea cumplida? El primero es comulgar. No dice confesarse y comulgar, solo dice comulgar. El que esté en gracia de Dios no necesita confesión, pero si se quiere ganar la indulgencia plenaria de cada viernes que se concede por medio de la Iglesia, entonces sí, hay que confesarse y asistir al ejercicio público de la misa y comulgar. Hay que comulgar en gracia de Dios. La comunión en pecado mortal no vale. El que tenga algún pecado mortal tiene que confesarse. Comulgar con la intención de honrar al corazón de Jesús. Comulgar con deseos de seguir sirviendo a Dios. El que pueda hacer los primeros viernes del mes con el fin de pecar después tranquilamente, no tiene esta promesa. Haría una ofensa al corazón de Jesús. Sería como utilizarla para fomentar así el pecado. Jesús ofrece este medio de salvación para los hombres de corazón sincero. Sería entonces hacerlo así, comulgar sin propósito de enmienda. Estas comuniones, más que dignas de premio, serían merecedoras de castigo. Recuerda que uno de los requisitos que pide Jesús es comulgar los 9 primeros viernes de mes seguidos. La comunión tiene que ser el viernes, no se puede cambiar a otro día de la semana. En el caso de que se interrumpan voluntariamente, hay que comenzar de nuevo. Y si no se interrumpe por voluntad propia, existen dos opiniones respecto a esto. Algunos dicen que las comuniones recibidas siguen valiendo, no hay que comenzar de nuevo. Otros dicen que las comuniones recibidas ya no valen y que hay que empezar otra vez. En la duda, hay que asegurar un bien en un asunto tan importante y se debería repetir entonces estas comuniones. Los romanos pontífices han concedido gracias muy estimables a la práctica de la comunión. Por ejemplo,
en los siete domingos de San José, pero ninguna devoción ofrece el privilegio tan estimable como la comunión de los nueve primeros viernes de mes, porque garantiza la salvación eterna. Nadie que tenga deseos de salvar el alma debería omitir este medio de conseguir lo que ofrece el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y quién no quiere salvarse? Los padres deberían procurar con todo interés que sus hijos hicieran los viernes primeros del mes, cuanto antes, nada más haciendo la primera comunión. El primer lugar, porque las comuniones de los niños en lo ordinario son muy buenas, no cometen pecados mortales con tanta facilidad como las personas mayores. Además, puede suceder que el niño muera antes de haber practicado esta devoción trascendental. Los devotos del Corazón de Jesús acostumbran a comulgar todos los primeros viernes del año y hacen comuniones reparadoras para expiar las ofensas que se hacen a Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía. Es la tercera práctica del apostolado de la oración. Pues bien, con esto me despido y espero que haya quedado claro la gran promesa del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María, esta hermosa promesa que nos llena de esperanza. En otro video te haré saber en qué consiste cada una de las promesas que el Sagrado Corazón entrega a quienes se consagran a su amantísimo corazón. Que Dios te bendiga.